10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Episcopal. Nuestro saludo a quienes en este momento se conectan por las diferentes redes sociales y los distintos medios de comunicación a esta ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo electo para la diócesis de Barranca Bermeja. Estamos desde nuestra iglesia catedral, Nuestra Señora de la Pobreza, patrona de nuestra diócesis de Pereira. Soy el padre Francisco Gilberto Arias Escudero, director del área de comunicaciones de la diócesis de Pereira. Saludamos a quienes nos acompañan en este momento desde la conferencia episcopal, al padre Jaime Malenco y a todo el equipo de comunicaciones de la conferencia, a la diócesis de la Dorada Guadua, a la diócesis de Barranca Bermeja y a toda la iglesia colombiana, quienes nos preparamos para esta celebración. Queremos invitarlos para que compartan esta transmisión con todos sus contactos, que estaremos llevando a través de estas plataformas de Facebook y YouTube. Bienvenidos a esta celebración.
Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La diócesis de Pereira se regocija por la ordenación episcopal de Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, integrante del presbiterio de la Iglesia Particular de la Dorada Guaduas, quien se unirá al grupo de los sucesores de los apóstoles en comunión con el Santo Padre, como obispo de Barranca Bermeja. La ordenación episcopal, con sus signos, alcanza la plenitud del sacramento del orden sagrado, instituido para perpetuar en la Iglesia la misión que el Señor confió a sus apóstoles como pastores, maestros y sacerdotes de su grey. Participemos con fe. En esta celebración eucarística, pongamos nuestro corazón en manos de Dios, para que, perdonados los pecados, libremos de todo obstáculo nuestro camino de purificación interior. Dispongamos nuestro corazón con sentimientos de verdadero arrepentimiento de las faltas pasadas y hagamos un verdadero propósito de enmienda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado de mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante y has querido incorporar hoy al colegio episcopal a tu siervo el presbítero Ovidio, concédele ser auténtico testigo de Cristo en todas partes por la santidad de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios recuerda que el Señor purifica a sus hijos de sus maldades, renovando la creación por la acción de su Santo Espíritu, para congregar así a todos los pueblos en una sola fe. Escuchemos la palabra de vida con amor y roguemos a Dios para que se haga activa entre nosotros. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: purificaré los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejaré de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá,
ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Grita de felicidad, hija de Sión, regocíjate, Israel. Alégrate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha anulado la sentencia que pesaba sobre ti, ha expulsado a tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti, no tendrás que temer ya ningún mal. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y renuevas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. De la canción que el rey David cantó al Señor. Ya sé que no te gusta la poesía. Empieza a andar, subir y bajar, las notas fluyen sin cesar. En blanco él compuso el aleluya. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Al pedir la ordenación del nuevo obispo, se leerán las letras apostólicas con las que su santidad, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, llamará al padre Ovidio Giraldo, le señala su servicio en la Iglesia y le incorpora al colegio episcopal, que con su comunión, que en su comunión con el Papa nos recuerdan que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Rigoberto, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes obispo para pastorear al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Barranca Bermeja al presbítero Ovidio Giraldo Velázquez. ¿Tienes el mandato apostólico? Sí, lo tenemos. Tenga la bondad de leerlo. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al amado Hijo,
Ovidio Giraldo Velázquez, del clero de la Dorada Guaduas, hasta ahora director nacional de Red Colombiana de Nueva Evangelización, elegido obispo de Barranca Bermeja, saludo y bendición apostólica. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra. Porque somos conscientes de que en el oficio de pastor universal debemos suscitar gran confianza en cada iglesia particular, designando pastores idóneos. Sabemos ahora ciertamente que la diócesis de Barranca Bermeja, después de la renuncia del venerable hermano Camilo Fernando Castrillón Pizano, espera a su obispo. Hemos pensado en ti, amado hijo, que estás provisto de las virtudes necesarias y que hasta ahora, como director de la Red Colombiana de Nueva Evangelización, has demostrado amor a Cristo y a su Iglesia. Por eso nosotros te consideramos idóneo para recibir el ministerio episcopal. Escuchando, por lo tanto, al Consejo de la Congregación para los Obispos y en la plenitud de nuestra potestad y autoridad apostólica, te constituimos obispo de Barranca Bermeja, con todos los deberes y adjuntos derechos que se determinan según las normas del Código de Derecho Canónico. Antes de tu ordenación episcopal, que podrás recibir de cualquier obispo católico fuera de la ciudad de Roma, conservando todas las prescripciones litúrgicas, deberás hacer tu profesión de fe y el juramento de fidelidad a nosotros y nuestros sucesores. Darás a conocer al clero y al pueblo fiel tu elección para que los animes a acoger amable y obsequiosamente tu autoridad. Que interceda dulcemente la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. Imploramos de Cristo el Señor para ti, amado Hijo, el Espíritu de verdad, y que te colme de su amor, para que puedas con tus palabras y tus obras anunciar el gozo del Evangelio a tu grey. Dado en Roma, en el Laterano, el día 13 del mes de mayo del año 2020, octavo de nuestro pontificado, Franciscus. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.
Excelentísimo Monseñor Luis Albero, nuestro obispo auxiliar, señor obispo de La Dorada, señor obispo de Cartago, señor obispo de Buenaventura, señor obispo de Tumaco, nuestro querido obispo emérito de Buenaventura, amados sacerdotes de la diócesis de Pereira, de la diócesis de La Dorada Guaduas, de la diócesis de Barranca Bermeja, querida doña Judith, la mamá de Monseñor Ovidio, sus hermanos y hermanas, familiares, hermanos todos, los que nos ven por las redes sociales. La Iglesia, a lo largo de estos 2000 años, tiene siempre un momento culminante en su liturgia y en su vida, cuando llama el Espíritu Santo por medio del Santo Padre, sucesor de San Pedro, cuando llama a un miembro de la Iglesia para llegar a ser obispo, para entregarle la plenitud del sacerdocio ministerial. Es un momento culminante de la Iglesia en su sagrada liturgia, porque es la oportunidad para construir una columna nueva en este camino histórico. Un obispo es sucesor de los apóstoles, es aquel que va a presidir una iglesia particular, el que le va a dar cohesión, le va a dar consistencia, en cierta forma, el que va a legitimar como procedente de Dios, procedente de las manos de los apóstoles, de Pedro, y en comunión con todo el colegio episcopal, va a legitimar la predicación del Evangelio, va a consolidar toda esta verdad apostólica, le va a dar continuidad a la iglesia de Barranca Bermeja, partiendo desde la última cena,
teniendo su origen allí, en esa entrega total que el Señor hace un día antes de su pasión. De tal manera que el episcopado es de verdad un paso en la Iglesia para consolidar su presencia en el mundo, su presencia histórica, su espíritu de servicio y de entrega y de sacrificio. En el libro de Sofonías, primera lectura que hicimos hoy, el capítulo 3 tiene unas exigencias muy duras a la ciudad de Jerusalén al comienzo del capítulo. Aclara este texto los pecados, las infidelidades de Jerusalén, toda su actitud rebelde contra el Señor. Pero en el versículo 9, que fue el que proclamamos hoy, hasta el versículo 15, hay un cambio total, como que se derrama la misericordia divina, como que viene el Señor a sanar de raíz los pecados de la ciudad santa de Jerusalén, como que viene el Señor a capacitar a la ciudad para darle la gracia del perdón, de la misericordia, para darle la oportunidad de rectificar los pasos. Y así entonces, este mundo camina entre la infidelidad humana y la fidelidad de Dios, entre la rebeldía de los hombres y mujeres a lo largo de la historia y la bondad de Dios que nos quiere para Él, entre la oscuridad del pecado y las tinieblas del error, ante la gran verdad de un Dios que nos ama y que es misericordioso. Ahí en esa parte de esa lectura se ven las dos actitudes con claridad. Por eso, querido Monseñor Ovidio, es deber de nosotros aclarar las situaciones, dar esperanza, tomar de la mano a las personas, tratar de llevarlas con amor al camino del Señor, reconducirlas por la senda del bien, hacer un esfuerzo para que la misericordia divina llegue a todos, especialmente a los sacerdotes, en nuestra tarea episcopal. Tenemos un mundo que se llenó de rebeldía por todas partes. Tenemos una cantidad de personas que han sido marginadas a lo largo de la historia y que ahora, con esta pandemia y esta situación que vivimos, se levantan para decir que tienen derecho a reivindicar su vida y su existencia, la igualdad y la dignidad de todos. Tenemos un ambiente pesado, del cual va a resurgir el hambre, los reclamos de los que siempre han estado al margen de la vida nacional y en el mundo. Tumbar una estatua no es solamente amarrar un pedazo de bronce o de cualquier material para derribarla de su pedestal. Es un corazón herido y vengativo el que se levanta. Nosotros, los obispos, y usted ahora va a mirar todo ese panorama. Pero también se va a encontrar con una cantidad de gente buena, de creyentes, de todos esos hermanos que han sido pastoreados en la querida diócesis de Barranca Bermeja, donde han pasado obispos extraordinarios y desde donde han salido obispos también como servidores
de nuestra iglesia. Allá va a encontrar los pobres de Yahvé, la gente sencilla y humilde, los creyentes, el clero que trabaja, que se sacrifica. Le toca entregar amor, cariño, paciencia, acompañamiento. Todo esto que usted ha enseñado en todos los rincones de nuestra nación como director nacional de la Red de Nueva Evangelización. Lo hemos visto que llega a Riohacha, lo hemos visto llegar a Nariño, a Pasto, al Cauca, a todos los lugares de Colombia. Si ha sido capaz de recorrer la patria, ¿cómo no va a ser capaz de recorrer cada parroquia, cada vereda, cada corregimiento de la diócesis de Barranca Bermeja? Porque lleva en su sangre la nueva evangelización. Su ADN es evangelizar con mucha claridad, con mucha decisión y gran paciencia. Evangelizar. No tenemos que reinventarnos. Hay una cantidad de cuentos y de cosas. Rehacer la iglesia, reinventar la iglesia. La iglesia está ya inventada. Es Cristo. Es la Eucaristía. Es el perdón de los pecados. Es la evangelización. Es el amor a Dios. Que busquemos métodos modernos, distintos, diferentes. Sí, pero la cara profunda es el Señor muerto y resucitado. Esa es la gran verdad. Ese es aquel que hay que anunciar. Usted tiene clarísima la tarea de la nueva evangelización. Por eso, bienaventurados los cristianos católicos de Barranca Bermeja, va una persona humilde, sencilla, que toda la vida ha contemplado y actuado y ejecutado la evangelización, sea como director de obras de las obras sociales, como vicario de pastoral. Lo digo con claridad y con cariño, y que a nadie se extrañe, porque estos 7 años y medio que hemos compartido con el padre Ovidio ha sido mirar cada mañana, cada noche, la partida para ir a evangelizar y el regreso, cansado de su labor. Por eso, padre Ovidio, en esa segunda lectura está la misión de un solo bautismo, garantizar un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, ser signo de unidad, allá donde hay fuerzas del bien y donde hay fuerzas del mal, donde se ha experimentado como un camino de pacificación en Colombia, en todo ese Magdalena Medio, llevar la paz, la bondad. Finalmente, las bienaventuranzas. La tarea de nosotros es ser felices todo el tiempo. Estamos con el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En todas las circunstancias y momentos de la vida sale la mano poderosa del Señor para conducirnos, para llevarnos y guiarnos por este camino del mundo. Entonces, mi palabra y mi bendición es que se lance a este gran territorio nacional, que es como una síntesis también de las dificultades de nuestra nación y de los logros y avances, para que siga sembrando abundantemente la semilla del Evangelio. Y el fruto de esta tarea lo ha dado siempre el Señor, y nos dará su mano para vencer las dificultades.
la Virgen María no te va a abandonar nunca y la oración de los buenos y humildes siempre será soporte para usted en esta tarea tan grande que el Señor te pide ahora. En medio de esta situación que llena las almas de incertidumbre, viene el Señor a reafirmar los corazones de los creyentes con un obispo que ha hecho un camino de pastoral intenso y que el Señor ha preparado para llevarlo a esta porción de la iglesia. Que Dios bendiga su hogar, su familia, su querida madre, todo su entorno, y que toda esa riqueza que ha recibido de la familia, de su querida diócesis de Dorada, Guaduas y de sus obispos, se derrame ahora con abundancia en la diócesis de Barranca Bermeja. Amén. Monseñor Rigoberto Corredor interrogará ahora al elegido sobre sus disposiciones para consagrar por siempre toda su existencia en el autoofrecimiento a los hermanos a través de la celebración de los sacramentos, el anuncio de la palabra y de la caridad en su actuar. Siendo consciente que, desde su ordenación episcopal, sus palabras tendrán la fuerza del Santo Espíritu que le une plenamente a Cristo, para que sus enseñanzas sean eco de la voz del Maestro y de la Iglesia, sus obras transmitan la justicia y la misericordia de Dios con los hombres. Amados hermanos, la antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los santos apóstoles, que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sumo pontífice, sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol Pedro? Sí, quiero. Con amor de padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados,
¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al rebaño del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Pongámonos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, San Mateo, ruega por nosotros. San Simón, ruega por nosotros. San Tadeo, ruega por nosotros. San Matías, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros.
Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, rueguen por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Santa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia. Te rogamos, óyenos.
asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que bendigas a este elegido. Te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido. Te rogamos, óyenos, para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Continuamos de rodillas. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden levantarse. La imposición de manos, junto con la oración consecratoria, son el signo por el cual se transmite el Espíritu Santo, quien elige, consagra y capacita para ser en Cristo cabeza y pastor de su iglesia particular. Oremos en silencio, implorando a Dios que Monseñor Ovidio Giraldo sea conducido por el Divino Espíritu para que con la plena autoridad sacerdotal venza las tentaciones venidas con el poder y la autoridad y sea un siervo eficaz en la viña de su Señor.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia, con tu palabra bienhechora. Desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo, te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo, en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú conoces los corazones, concede a este siervo tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey. Ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón que sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. La unción es signo de una especial consagración a Dios de un objeto, un lugar o una persona, para dedicárselo exclusivamente a Él. Por ello, Monseñor Ovidio Giraldo es ungido, santificando de modo especial que Él es propiedad de Dios y que todo su ser es capacitado para transmitir de modo pleno el don de Dios, corrigiendo con amor, consolando con esperanza y presidiendo en la fe a la grey a él confiada. Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. A continuación, seremos testigos de la entrega del libro de los Evangelios, confirmando la misión del elegido de ser anunciador y ministro de la palabra.
recibirá a su vez las insignias episcopales, el anillo, el cual expresa la condición nupcial de su consagración absoluta, siendo presencia de Cristo, esposo de la Iglesia. La mitra le recordará su llamado constante a crecer en santidad para santificar a los fieles, y el báculo significará en su acción pastoral que es imagen de Cristo, buen pastor. Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. El abrazo de paz, con el afecto fraternal de los ordenantes, indica la acogida y comunión plena con el colegio episcopal. La paz del Señor esté siempre contigo.
quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Servidor incansable de la gracia de Dios. Fuente viva y inagotable que nos brinda el Salvador. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Árbol de vida plantado en la iglesia del Señor. Árbol por Cristo sembrado, cuyo fruto es el amor. Según el corazón de Dios, yo quiero ser un pastor. Según el corazón de Dios. Lámpara que arde incesante de amor a la Trinidad. Lámpara de luz radiante que inflama caridad. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Testimonio fiel del Evangelio, mensajero de la paz, grande apóstol para el pueblo, al que anuncia la verdad. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Servidor incansable de la gracia de Dios. Fuente viva y inagotable que nos brinda el Salvador. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Árbol de vida plantado en la gracia del Señor. Árbol por Cristo sembrado, cuyo fruto es el amor. Según el corazón de Dios, yo quiero ser un pastor. Según el corazón de Dios, ser un pastor. Según el corazón de Dios, yo quiero ser un pastor. Según el corazón de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu iglesia y por tu siervo Ovidio Giraldo, obispo, y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para el bien de tu pueblo, al que pusiste como pontífice al frente de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu unigénito, pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Porque Él no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección elige a algunos hombres para hacerlos por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en la caridad, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, tus sacerdotes se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concede a todos tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te ofrecemos también por tu hijo Ovidio Giraldo,
que has sido llamado al orden de los obispos. Conserva en él tus dones, para que fructifique lo que ha recibido de tu bondad y produzca un fruto santo. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tu hijo Fabio Betancourt Tirado, obispo, y de José Otoniel Giraldo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda y Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de ser llamados por Dios a la santidad, dense el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Proclamamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. Oremos por la eficacia del misterio que hemos celebrado. Multiplica, Señor, los dones de tu gracia en tu siervo Ovidio Giraldo, obispo, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El nuevo obispo recorrerá ahora la nave central de la catedral,
bendiciendo al pueblo de Dios. El himno de acción de gracias entonado expresa la alegría de la Iglesia que, con fe y esperanza, acoge al nuevo Padre y Pastor. Sanguini redimisti, eterna fac, cum santis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum domine, et benedicere dictati tuum.
yeos, ede soles y los usquis in eterno, per singulos dies, benedicimus te. Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Dignare Domine, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine, super nos, quod mad modum esperabimus in te. In te, Domine, esperavi, no confundar in eterno. Saludo a todos los hermanos obispos presentes que han podido peregrinar hasta esta hermosa catedral. Igualmente saludo a todos los hermanos, sacerdotes, a los queridos sacerdotes presentes, las religiosas, los queridos diáconos que han acompañado el ritual de la celebración, a mi amada familia, a los queridos laicos presentes. Y un saludo a todos los hermanos obispos que desde las redes están acompañando este ritual, a todos los sacerdotes, diáconos, religiosas, familiares, amigos, a todo el pueblo de Dios que en este nuevo areópago de las redes y de los medios de comunicación se han unido. Porque solo la obra de Dios nos permite en la distancia esta hermosa comunión en la fe, esta alegría de estar juntos, aunque a veces pareciéramos separados, este hermoso espectáculo de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Con el gozo de su honrosa y generosa compañía, queridos hermanos en el Episcopado, sacerdotes, diáconos, religiosas, consagrados y fieles del pueblo de Dios y desde el corazón de la Santísima Madre de Jesucristo, también nuestra Madre, en este momento mi corazón se mueve al unísono con la oración del Magnificat para proclamar que mi alma admira la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en mi humilde pequeñez. Mi alma alaba al Dios uno y trino, fuente y origen de todo, y a la Iglesia, madre y maestra en la fe, por el inmenso don con el cual han querido bendecir este pequeño hijo al haberme llamado al ministerio episcopal y hacerme partícipe del colegio apostólico.
en los prodigiosos designios divinos y en los benevolentes y sabios caminos eclesiales, hoy he recibido el orden del episcopado con el encargo y la esperanza de que sea para el júbilo de Dios, la santificación del pueblo cristiano y el bien de la humanidad. Así ha de ser con el favor de la gracia divina y el apoyo del pueblo santo, y de mi parte, con la voluntad de permanecer unido a Dios y a la Iglesia. A Dios, Padre de misericordia y de infinito amor, alabanza, honor y gloria, pidiéndole me conceda la gracia de honrarlo con mi vida y mi palabra, y también con la vida y la palabra, mostrar al mundo su bondad, su misericordia y su amor. Al Señor Jesucristo, mi alegría de ser uno de sus discípulos y también uno de sus enviados. Desde mi adolescencia brotó en mi corazón el anhelo de seguirlo de cerca y de peregrinar llevando el Evangelio a donde fuera posible. Hoy, como en otros jubilosos momentos y de manera especial, el Señor me ratifica esta vocación y misión. Al Espíritu Santo, presencia pura del amor divino, que siempre nos convoca para la verdad y el amor, le ofrezco la disposición de todo mi ser para que de manera constante e íntegra disponga de mí en orden a divisar y abrazar los designios del Padre y a llevar la buena nueva de Jesús en toda oportunidad. A la amada diócesis de la Dorada Guaduas, a sus muy queridos y recordados obispos, Fabio Betancourt Tirado y Óscar Aníbal Salazar Gómez, al amigo y hermano Monseñor Genzi Martínez Vargas, a sus amados presbíteros, a sus religiosas y a todos los fieles laicos, perenne gratitud por lo mucho recibido y lo tanto aprendido en la fe y en la misión. Al Santo Padre Francisco, sentida gratitud por haberme designado para el ministerio de los obispos y profunda admiración y afecto por su condición y tarea de sumo pontífice. Especial gratitud al nuncio de su santidad en Colombia, al excelentísimo Monseñor Mariano Montemayor, por sus generosas y bondadosas atenciones con ocasión de mi llamamiento al episcopado. Afectuoso saludo al apreciado y siempre recordado eminentísimo cardenal Marcos Ouellet, prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos. Devoción y gratitud a su excelencia, Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, por haberse dignado concederme la ordenación episcopal, vinculándome así al colegio apostólico y llevándome a la plenitud del sacerdocio ministerial. Pero además, querido Monseñor Rigoberto, gratitud por su testimonio de solicitud pastoral y pasión evangelizadora y por su paternal acogida en la diócesis de Pereira y en la red de nueva evangelización. Gratitud que extiendo al presbiterio de Pereira, a los religiosos y fieles laicos de esta querida diócesis, donde siempre me he sentido hijo y hermano. A sus excelencias, Luis Albeiro Cortés Rendón y Genzi Martínez Vargas, reconocimiento y gratitud por su oportuno acompañamiento, su amistad y cercanía espiritual de siempre. Para la red de nueva evangelización, a sus sucesivas juntas directivas, a los obispos que la conforman, sus vicarios de pastoral y animadores del cine, sus presbiterios y sus pequeñas comunidades, mi devoción y afecto con sentimientos de especial gratitud que se extienden a los compañeros del equipo del secretariado. A mi amada familia, mi devoción y afecto para siempre. En ustedes aprendí a conocer y a amar a Dios y al prójimo, y siguen siendo mi escuela de fe y caridad cristiana. Siempre los necesitaré. Infinitas gracias a papá y mamá por el don de la vida, su ejemplo de fe y su íntegro y generoso amor. A papá Dios lo tenga gozando de la eterna bienaventuranza. Para todos mis familiares, amigos, confesores,
directores espirituales, benefactores y compañeros de misión y apostolado, mi reconocimiento y gratitud de hermano y compañero de camino. Abrazos a mis hermanos de pequeña comunidad. No puedo ignorar en estos momentos y con evocación de muchos y gratos recuerdos a las comunidades parroquiales de Montebonito, Pensilvania, Manzanares, San José Obrero de Puerto Boyacá, las catedrales Nuestra Señora del Carmen de la Dorada y Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira, a los seminarios mayores de Manizales y la Dorada Guaduas, al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, la Pontificia Universidad Gregoriana, el Cevitepal y la Universidad Pontificia Bolivariana. En todas estas queridas comunidades de discípulos misioneros, recibí exquisitos testimonios de fe, gratas experiencias de fraternidad y valiosas enseñanzas. Vivimos este momento de especial gracia y bendición en la celebración de la fiesta de Santa María Magdalena, proclamada apóstol de los apóstoles. Pido su ayuda para mantener los ojos y el corazón fijos en la Pascua del Señor y para llevar con incesante gozo el anuncio de la buena nueva de la salvación. En Santa María Magdalena exalto la vida y la obra de las incontables y santas mujeres que, siguiendo las huellas de la Madre del Señor, han colmado nuestra vida de bendiciones y han embellecido la Iglesia. Al bienaventurado Patriarca San José, ratifico mi cotidiana devoción en la liturgia, la oración personal y el aprecio de sus virtudes. Contigo, oh admirable San José, y bajo el incesante hálito amoroso de la Santísima Virgen, quiero seguir buscando cada día el corazón de nuestro amadísimo Jesús para conocer y gustar cada vez más y mejor las delicias del amor divino. En ti honro la multitud de varones justos y buenos que han enaltecido el pueblo de Dios. Junto a María Magdalena, me dirijo al ya amado Presbiterio Diocesano de Barranca Bermeja, a sus religiosas, consagrados y fieles laicos, para decirles que Jesucristo es nuestro gozo, nuestro desvelo y nuestro tesoro. El tesoro que quiero compartir con todos ustedes a tiempo y a destiempo, con oportunidad o sin ella. Finalmente, invocando el amor del corazón sacratísimo de Jesús, una vez más me atrevo a suplicar a Dios: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú, Señor, eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. Que se haga en el centro. Ubicamos en el centro, como que digo que la bendición es para él. La bendición es especial para él. Consagración a la Santísima Virgen María. Virgen Santísima, en tus días de gloria no olvides las tristezas de la tierra. Mira con bondad a los que viven en sufrimientos, a los que luchan con las dificultades y tienen que templar sus labios
en las amarguras de la vida. Apiádate, oh Madre, de los que se aman y tienen que vivir separados, y devuelve la confianza y el amor a los que, viviendo unidos, no se aman. Ten compasión de la soledad del corazón. Ten piedad de la debilidad de nuestra fe y de la relajación de nuestras costumbres. Ten piedad de las personas a quienes amamos, con quienes tenemos deudas de gratitud, y de aquellas que no nos aman y nos han ofendido. Ten piedad de los que lloran, de los enfermos, de los pobres que se desesperan ante sus limitaciones económicas, y de los ricos sin generosidad. Mira con amor a la Iglesia, vela la inocencia de los niños, la pureza de los jóvenes, el pudor de las mujeres, la fidelidad de los esposos y la santidad de nuestros sacerdotes y religiosos. Ruega por el Santo Padre y los obispos, para que busquemos siempre el bien de nuestros encomendados, y alivia el fuego y aviva el fuego de tu mirada sobre las almas tentadas, para que no caigan en el camino del vicio. Ilumina y haz amable el regreso de los pecadores a la penitencia, y sigue velando el sueño de nuestros difuntos. Ruega, Señora, por nosotros, y vuelve hacia esta comunidad que hoy te aclama por patrona y madre, tus ojos misericordiosos. Excelentísimo Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de la diócesis de Pereira. Excelentísimo Monseñor Luis Albeiro Cortés Rendón, obispo auxiliar de Pereira. Excelentísimo Monseñor Henci Martínez Varga, obispo de la Dorada Guadua. Excelentísimo Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo electo de la diócesis de Barranca Bermeja. Demás excelentísimos señores obispos presentes, hermanos sacerdotes, señora Judith Velázquez, madre de nuestro obispo Monseñor Ovidio Giraldo. Demás familiares y amigos que lo siguen en este momento por las redes. Tú eres quien obras todo en todos. Así que no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu amor, por tu verdad. Salmo 115. El padre Ronald Sandoval y quien les habla, el padre Domingo Manchego, hemos venido a hacer presencia de clero de la diócesis de Barranca Bermeja hasta aquí, hasta Pereira, para traerles un saludo muy cordialísimo de nuestro excelentísimo señor obispo, que por más de una década gobernó pastoralmente a nuestra diócesis y hoy es el administrador diocesano, Monseñor Camilo Fernando Castrillón. Un saludo de todo el clero de la diócesis de Barranca Bermeja. Un saludo muy especial de todas las religiosas de la diócesis, fundamentalmente de las que están allí en la curia episcopal, donde se las encontrará usted, Monseñor Ovidio, que no lo van a atender como un rey, sino como un pastor que esperamos, el pastor de la diócesis de Barranca Bermeja, el obispo. Excelentísimo Monseñor Ovidio, como iglesia diocesana de Barranca Bermeja, nos alegramos enormemente por ser usted quien pastoreará el pueblo santo de Dios, de nuestra querida diócesis,
Allí encontrará usted muchos retos, muchas cosas que sortear, pero sabemos que estará iluminado por el Espíritu Santo para asumirlas como ha asumido hasta ahora su vida sacerdotal y como lo decía nuestro obispo Rigoberto en la homilía. No nos queda más que darle gracias al Señor Dios de todo poder, todopoderoso, por su vida, por esta ordenación tan especial, que para Barranca Bermeja, para la Iglesia, es un privilegio. Por eso bendecimos al Señor y que María Santísima, Madre Sacerdotal, lo acompañe todos los días para que pueda ser en verdad acte Christi y actuar siempre in persona Christi. Poco a poco vamos conociendo de sus virtudes y por eso el clero de Barranca Bermeja y toda la feligresía de Barranca Bermeja con sus autoridades, los equipos de pastoral, las parroquias, los agentes de pastoral, los seminaristas, los estudiantes para el diaconado permanente. Todas esas personas lo espera y lo esperamos para degustar esas tres S con mayúscula que sabemos que usted posee, Monseñor Ovidio. Santidad de vida para impregnar a la diócesis de Barranca Bermeja. Sabiduría para orientarnos como ese pastor que esperamos. Y sencillez para congregarnos cada día a la grey del Señor. Felicidades, bendiciones. El Señor le ilumine y le siga acompañando. En Barranca Bermeja lo esperamos con gran alegría, con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga y te guarde, y así como quiso constituirte pontífice sobre tu su pueblo, de la misma manera te haga feliz en el tiempo y te conceda participar en la eterna felicidad. Amén. Te conceda por mucho tiempo bajo su dirección y con tu esfuerzo gobernar felizmente el clero y el pueblo que te ha sido confiado. De tal manera que tu pueblo, obedeciendo las divinas enseñanzas y fiel a su ministerio, a tu ministerio, disfrute de paz y tranquilidad presente y alcanzando contigo la comunión con los santos del cielo. Y a todos ustedes, aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría de los elegidos, los podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
sociales, a todas las personas de Bucaramanga, de Barranca Bermeja y de toda Colombia. Monseñor, las palabras para quienes nos siguen a través de todas las redes. Muchas gracias, Padre Pacho, a todos. Mi abrazo, hermano, padre, maestro y pastor en la fe, con el deseo de todas las bendiciones de Dios y que María los lleve en su corazón. San José cuide sus vidas, sus hogares, sus empresas, sus instituciones, sus regiones. No tengo que pagarles, Dios les sabe pagar. Y en este camino de la fe, de la iglesia, de la hermosa eclesialidad, vamos encontrando y podremos compartir otros momentos y también un día para siempre allí en el cielo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agradecemos de verdad que nos hayan acompañado en esta ceremonia. Invitarlos para que nos sigan a través de las redes, a la conferencia episcopal, al Padre Jaime Malenco y a quienes nos han acompañado por medio de las redes y de todo el área de comunicación de la diócesis de Pereira. Dios les bendiga siempre. A Barranca Bermeja, este regalo que les ha entregado el Señor para su diócesis y a toda la iglesia colombiana, a la iglesia universal. Dios les bendiga siempre. Una feliz tarde para todos.